Hola a todos los que nos están escuchando, bienvenidos a un nuevo programa, el número 19 de Lutero era Punk. Un podcast irreverente a 500 años de la Reforma. Hola Lucas, ¿cómo estás? Y hola Alexia, ¿cómo estás? Hola Javi, hola Alexia también. Estamos acá empezando una nueva tarde y un nuevo encuentro. ¿Cómo estás Alexia? Una nueva voz del otro lado del ciberespacio. Hola Lucas, hola Javi, muy bien, por suerte. Todo bien. Buenísimo. Una linda tarde de sol. Vamos. Casi sofocante y calurosa. Rozando. Rozando lo molesto. Rozando lo no lindo, pero por ahora una linda tarde. Estamos todavía intentando leerlo como una linda tarde. Un par de semanas más y vamos a estar en el sauna. Muerte al sol. Tenemos una nueva voz en el programa que nos va a estar acompañando el día de hoy, porque entre tantos temas que venimos charlando, no queríamos que se nos pasara este recorrido sin meternos en algún momento en pensar. Y en cuanto a las mujeres, ¿la reforma tiene algo para decir? ¿O qué onda la reforma con las mujeres? ¿O qué onda las mujeres con la reforma? Exacto, porque la reforma sí tuvo algo para decir. Tuvo mucho para decir, pero además, ¿qué onda las mujeres con y en la reforma? Hemos dicho ya algunas cositas al respecto. En nuestro repaso de las cinco solas hablamos de la sola gracia y de que esa lógica de que si es gratis, bueno, es gratis para todos. Por lo tanto, eso lleva a un proceso de igualdad en la sociedad y que se va trabajando una lógica de compañerismo y de mutualidad, podemos pensar, o de comunidad, que hace que un poco las diferencias se limen las diferencias. Claro, en algún punto deja de ser tan importante la posición social, deja de ser tan importante la distinción entre si sos clero o si sos laico, y ciertamente o rey, hombre. Hombre y mujer, también pierde un poco de relevancia la centralidad del asunto porque si es gratis, bueno, es gratis para todos, para todos y cambia nuestras relaciones. Entendió, no sé que todos es todos y todas. Tal cual. Varias veces mencionamos que en esta importancia que le dan los reformadores al tema del sacerdocio universal del creyente, o sea que si eran cristianos eran todos por igual oficiantes de la fe y no que había un oficio profesional de la fe y los otros no, solamente oidores. En esto del sacerdocio universal, también los reformadores traen a la luz el hecho de que es hombres y mujeres, ¿sí? Por igual, ¿sí? Sacerdotes y sacerdotas, no mentiras, sacerdotisas, todos por igual y realmente no nos hemos metido mucho, pero a lo mejor hoy sí, era algo que lo pusieron bien en relevancia, ¿no? Incluso cuando charlamos acerca de la relevancia de la sola escritura como un principio, hablamos sobre el hecho de que la reforma promovió no solamente la educación y la alfabetización en general, sino en particular de un grupo que en el contexto de la época había sido muy olvidado y que eran las mujeres. Muy relevado, ¿sí? De la educación. Claro, Lutero decía, bueno, en el momento si dice, bueno, ustedes quieren que las mujeres estén en la casa haciendo cosas, dice, bueno, a ver, eso se puede hacer, pero separen un tiempo porque es importante que las mujeres estudien. Eso también fue relevante en la lógica de la época. Y quisimos invitarla a Alexia para que nos cuente un poquito más. Ella se ha dedicado a desentramar o desentrañar. Desentrañar, dos, por favor. Dos verbos. Seamos fieles al léxico amado. Dos verbos que han vuelto una y otra vez a este programa. Y Alexia nos va a ayudar un poco a meternos en las profundidades de este asunto. ¿Qué onda las mujeres y la reforma y las mujeres? Bueno, me parece que primero, para poder hablar de esto, tendremos que empezar a referirnos de reformadores y reformadoras, porque las mujeres no solamente acompañaban a los reformadores como sus esposas, sus hijas, lo que sea, sino que también participaban activamente en este proceso. Y me parece importante señalar que, bueno, que históricamente las mujeres en los procesos históricos, valga la redundancia, han sido muy invisibilizadas, tanto en la Reforma como en otros procesos como, no sé, la cruza de los Andes, la colonización de América. Entonces, bueno, la pregunta que a mí me hicieron cuando yo me hice el taller sobre esto, la primera pregunta que me hicieron fue, ¿a cuántas reformadoras conoces? ¿Cuántos nombres conoces? Y yo la verdad que me quedé muda, porque no tenía pie para nada.
no conocía ni nombres ni conocía sus roles. Uh-huh. Para mí, la reforma era de Lutero, la reforma claro. de Lutero y Calvino. Uh-huh. No, no sé. Zwinglio por ahí. Claro. Y, así que bueno, me parece que es importante para poder charlar de esto también, hablar sobre las posibilidades que tenían las mujeres en esta época. Uh-huh. Porque la verdad que sabiendo esto es realmente admirable todo lo que ellas pudieron hacer en ese entonces, siendo tan oprimidas por la sociedad. Y bueno, estas posibilidades eran dos, estudiar o no estudiar. Y cuando lo decís así, decís, bueno, estudiar o no estudiar, como muchas tenemos la posibilidad ahora de decir, estudiar o no estudiar. Pero ¿qué pasaba? El no estudiar significaba quedarse en su casa, con su marido, cuidando a sus hijos, cocinando, lavando, limpiando, lo que sea, sin estudiar, sin aprender a leer, sin aprender a escribir, sin tener acceso a la Biblia, por ejemplo, que es algo central. La otra posibilidad era entrar en un convento, hacer los votos para ser monja y educarse en la fe. Poniendo las posibilidades así, es lógico que muchas mujeres hayan entrado a convento sin vocación. Sin vocación, uh-huh. sin querer en realidad, sin creer en la iglesia o en la doctrina uh-huh. de ese entonces, uh-huh. sino solamente para tener la posibilidad, También de algo, entre comillas, distinto, uh-huh. cuando lo que hay de fondo es también todo lo mismo. Lo único que tenés de distinto es eso. Bueno, sí. Pienso ahora en Sor Juana, por ejemplo. Uh-huh. Sor Juana es muy de esa lógica. Ella estudia y entra dentro del ciclo del convento, pero también con una lógica muy desde afuera. No, y por eso salió tan combativa, ¿no? Sí, sí. Justamente porque era la forma de visibilizarse en algún punto. Uh-huh. Me acuerdo de otra gran mujer del barroco, que es Santa Teresa. Mm. También hay una lógica en el tiempo de que muchas mujeres que toman este camino de salirse del rol establecido para las mujeres de la época, toman un giro por la mística. Mm-hmm. Porque la mística es un lugar para visibilizar justamente un montón de otras búsquedas y realidades, identitarias que las constituyen como mujeres, pero no tenían válvulas de escape. Claro, entonces, ¿por dónde se manifiesta? Por la mística, por ejemplo, y hay una obra muy famosa de Bernini, que es El Éxtasis de Santa Teresa, uh-huh. en el cual justamente Bernini juega con la idea de que Santa Teresa está teniendo un éxtasis espiritual, místico, pero la pinta como si estuviera teniendo un orgasmo. O sea, la pinta, en realidad la esculpe porque es una escultura, pero la esculpe como si estuviera teniendo un orgasmo. Entonces es como sugerir la idea de que están presentes estos dos elementos, ¿sí? Es como la mujer se está saliendo de ese lugar preestablecido, ¿sí? Y jugando con la transgresión. Exacto. De por sí era transgredir, el salirse, bueno, todavía Bernini clava ahí al ángulo una subida de tono más, transgresión más. A mí me gustaría leerles más o menos algunos nombres y algunos roles que tuvieron mujeres en la Reforma que capaz no conocemos y es interesante conocer. Uh-huh. Capaz para investigar un poquito más o capaz solamente para saber y tenerlas presentes en nuestra conmemoración. Uh-huh. Bueno, la primera mujer es Catherine Sell. Ella fue una mujer alemana. Fue una de las pocas mujeres que en la Reforma desarrollaron un papel fuera de lo normal, se diría. Ella predicaba junto a su esposo, escondió a muchos refugiados y escribió ensayos de himnos, lo cual era algo súper raro en ese entonces. Novedoso. Las mujeres no escribían himnos. Uh-huh. Las mujeres no escribían, punto. Menos claro, himnos. Menos himnos. Y esta mujer empezó a predicar con su esposo y a escribir ensayos. Una uh-huh. locura. Bueno, después de la muerte de sus dos hijos, ella se dedicó solamente a predicar. Uh-huh. Otra mujer es Marie Dentier. Una mujer belga. Ella era monja agustina, abandonó su convento y se adhirió a la Reforma gracias a una prédica de Lutero. Ella es considerada como las primeras teólogas laicas de la Reforma, uh-huh. Feminista, porque ella defendió con gran convicción la idea de la Reforma y el rol de las mujeres en la iglesia. Árbula uh-huh. Von Grumbach.
ella fue la mujer, la primera mujer que se atrevió a defender a Lutero frente a los inquisidores. Ella escribió un cuerpo académico para una universidad, lo cual también era una locura. Este cuerpo académico fue escrito para defender a un joven de 18 años que fue arrestado por ser luterano. Bueno, ella se atrevió a desafiar a las autoridades eclesiásticas y civiles de su entorno. Bueno, y por último, pero no menos importante, Caterina von Bora, conocida como la mujer de Lutero, ¿no? Qué loco que la conozcamos como la mujer de él y no por su nombre. Bueno, ella fue una de las primeras, fue de la primera generación de mujeres casadas con pastores luteranos. Y bueno, a mí me gustaría detenerme en ella porque me parece que ella desarrolló un, no solo por ser la mujer de Lutero, sino porque hizo muchas, muchas acciones que ayudaron a la sociedad en ese entonces, no solo a los reformadores, sino en general, en un contexto histórico un poco desastroso. Caterina nació en Alemania, cerca de Leipzig. En 1504, su padre la mandó a un convento. Ella estuvo 4 años en ese convento y después la mudaron a otro convento, donde estuvo hasta sus 16 años. En 1515, que ella tomó sus votos. En ese convento ella aprendió a escribir, a leer. Ella después, cuando empezó la reforma, se empezó a interesar por el movimiento y empezó a tener sentimientos contradictorios sobre la doctrina que practicaba en el convento. Así que empieza con otras monjas a planear escaparse del convento, lo cual también era muy difícil porque escapar de la vida religiosa era un crimen penado con la muerte. Sí, además, ¿a dónde ibas? Claro. En esa sociedad con dos opciones nada más, ¿dónde entraba el de monja desertora? ¿Dónde voy? Claro. Entonces, ella en 1523, con la ayuda de un comerciante y junto a otras monjas, se escapan del convento. Un dato interesante, ellas se escapan en el carro de este comerciante, escondidas en el medio de barriles de pescado. Se escapan a Wittenberg. Bueno, ella ya conoce a Lutero. Todas sus compañeras monjas consiguieron trabajo menos ella, así que vivió con algunas familias de ahí de Wittenberg que la alojaron, hasta 1525, que se casa con Lutero. Como regalo de boda, a ellos les dan un monasterio donde se casan, y inmediatamente después de casarse ella asume el rol de administradora de ese monasterio, lo cual también es como decir, wow. No, la administración es para hombres, claro, por favor, ¿qué está pasando acá? Que manejaba las finanzas, las grandes finanzas de un monasterio, y que además se hacía cargo de la crianza y la venta de ganados y de la administración de la cervecería, que permitía mantener tanto a su familia como a los jóvenes estudiantes que venían a Wittenberg a pedir audiencias con Lutero. Yo me enteré de esto y dije, wow, una mujer que en ese entonces estuvo casi 16, más de 16 años metida en un convento, obligada a creer en una doctrina a la que capaz ella no adhería, y de pronto se escapó, conoció a un hombre, se casó y asumió un rol tan importante. ¿Qué decimos? Y proactivo. Sí, una administradora, increíble, administradora, contadora, economista, todo. Sí, y leyendo un poco la biografía de Lutero hace un tiempo, una de las biografías, una muy que me gustó mucho, de Roland Bindon, él resalta el carácter cascarrabias de Lutero. Era un tipo así como ácido, ¿viste? Y cuando más viejo se ponía más cascarrabia. Y sin embargo, él en diferentes pasajes de sus escritos deja notado la importancia de ella, de Catalina, para descentrarlo de ese lugar. Como cuando se subía la moto, Lutero, era ella la que lo bajaba, y tenía un profundo respeto por ella. No solamente como, bueno, es mi esposa, es la que está con los chicos, no. Tenía un profundo respeto en cuanto a las capacidades básicamente de sobrellevarlo a él, que era un tipo
muy complicado y que estaba en el centro del huracán. Sí. Durante mucho tiempo estuvo como en el centro de la tormenta, pero también por eso que contabas recién, por su habilidad para manejar una gran cantidad de personas alrededor, para justamente manejar la economía del monasterio. Qué bueno, me interesa hacer hincapié en este momento que el contraste inclusive con lo que hasta acá nosotros habíamos mencionado, si bien siempre tangencialmente y no metiéndonos en el tema, porque bueno, queríamos reservarnos para este capítulo, pero aún así siempre lo que mencionamos es, bueno, los reformadores trajeron el lugar de la mujer a la luz, realzaron o abogaron por su educación, y siempre estamos hablando, ¿sí?, sujeto, los reformadores, objeto, o sea, a quién le llega esta acción benefactora, a la mujer, lo cual sigue siendo un lugar pasivo en la dinámica, ¿no? Siempre lo seguimos, si lo mencionamos así, seguimos poniendo a el hombre, los reformadores que rescatan a la mujer, y si no avanzamos en el análisis nos quedamos con eso, ¿no? Definitivamente no debe ser así, o no es ser justo con la historia ni con toda la potencialidad, en este caso, de la mujer. Es la mujer tiene un rol activo en la reforma, ¿sí? No es solamente la receptora. La receptora pasiva de los bienes de la reforma, ¿no? Está bueno ahí profundizar en esto. Uh-huh. Alexia. Bueno, eso además de ser administrador y todo, recibía a los peregrinos que se alojaban ahí y utilizaba el monasterio durante épocas de enfermedades muy contagiosas, utilizaba el monasterio como un hospital. Bueno, ellos no tenían una gran capacidad económica, vivían bien, pero no tiraban plata para arriba. De hecho, ellos solo vivían del sueldo de Lutero, como pastor y como profesor. Y bueno, un poco del alquiler de los peregrinos, pero eso, no más. Luego de que Lutero muere en 1546, ellos estuvieron casados 20 años casi, ella empieza a tener problemas económicos, por esto que nombré antes, que ella vivía de la familia, vivía más que nada del sueldo de él. Así que cuando muere Lutero, ella queda un poco desamparada en ese aspecto. Unos años después, poquitos años después, ella tiene que escaparse de Wittenberg por una situación de guerra. Uh-huh. Luego de estar alejada de Wittenberg unos años, ella vuelve cuando la guerra apacigua un poco. Se queda en Wittenberg unos años más gracias a la generosidad de algunas familias que la alojan, le dan de comer y le dan compañía. Uh-huh. Pero bueno, ella con un brote de la peste negra tiene que escaparse de vuelta de Wittenberg, y en el camino a la ciudad de destino ella tiene un accidente en donde su carro se vuelca y ella sufre una fractura de pelvis y algunas otras heridas menores. Uh-huh. Ella logra llegar a su ciudad de destino, pero 3 meses después muere con 53 años. Qué complicado el mundo del siglo XVI. Creo que es un lindo ejemplo de esto que decía Javi, de poder pensar a las mujeres no solamente como las emancipadas de procesos que quizás... Y emancipada por otros. Por otros, por hombres. Emancipada por procesos que quizás empezaron varones, sino como sujetos activos y involucrados directamente en ese proceso de emancipación. Y no solamente proceso para ellas, sino también proceso para otros. Creo que está bueno rescatar eso para justamente mover un poco esos equívocos históricos y que muchas veces siguen latentes en nuestros tiempos. Bueno, hay muchos reformadores que de hecho traficaban Biblias y libros de Lutero adentro de sus conventos para poder enseñar la doctrina de Lutero. Bueno, hay todo un mundo invisibilizado, por ahí se sabe un poco más dentro de la cultura de los cristianos evangélicos o también de las misiones en el campo de la Iglesia Católica, pero las mujeres son sumamente proactivas y activistas en cuanto a misión se refiere, ¿no? Y un montón de solas, además, que encaran, porque bueno, sienten en su corazón el llamado y encaran
terrenos, tanto geográficos como simbólicos, sumamente inhóspitos, y se meten ahí a capa y a espada a hacer cosas locas, por convicción, por fe, por amor, por Dios. Las mujeres en el mundo de las misiones son sumamente poderosas, relevantes. Creo que lo hemos de muchas maneras dicho ya, que hubo una vuelta o un intento de retorno de los reformadores a ciertos ideales de la iglesia primitiva, de la prédica de Jesús, y que de muchas maneras se habían ido sumando capas de polvo con el tiempo, y los reformadores se encuentran con eso y dicen: nosotros no queremos esto, necesitamos patear el tablero para volver a parecernos un poco a estos ideales. Y hay un pasaje que me gusta mucho de una carta de Pablo, de la carta de Pablo a los Gálatas, en la que Pablo dice: en Cristo ya no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer. Y en el contexto de las lecturas bíblicas hay diferentes elementos que podrían abogar por un rol pasivo de la mujer, por un rol secundario de la mujer, ¿sí? Y han sido versículos de profunda controversia, como me acuerdo uno clásico: La mujer calla en la congregación, dice Corintios, si no me equivoco, y eso ha generado muchísimo debate, y en las conversaciones de nuestros días siempre es como: ah, ¿viste que la religión significa invisibilizar a la mujer? Claro, fíjate este versículo, significa esto. Pero me gusta pensarlo desde esta clave, de este versículo de Gálatas. También hay otros versículos que dicen, por ejemplo: esclavos, obedezcan a sus amos. Y nosotros, desde una lógica posmoderna, poscolonial, podemos decir: esto también es invisibilizar las identidades de estos sujetos, y acaso la Biblia está acá sustentando... El discurso crítico te va a decir: y bueno, obviamente, si la religión lo que va a hacer es... Es lo que hace, justamente. Reforzar el status quo. Pero también este otro versículo de Gálatas dice: en Cristo no hay esclavo ni libre, ¿sí? Y no hay varón ni mujer. Y me gusta pensar, no, este pero, versículo... Y perdón, Lucas, el que acabas de mencionar, el de esclavos obedezcan a sus amos, también sigue: y ustedes amos, parafraseando, a los esclavos trátenlos como hermanos. Sí. Está hablando dentro de la comunidad cristiana, ¿no? Uh-huh. Digamos, para el contexto de la época era totalmente impensado tratar a un esclavo como hermano. Absolutamente, ¿sí? Y también cuando uno lee los relatos de los evangelios, los intercambios que Jesús tiene con las mujeres son intercambios muy raros, digamos. Para el contexto y la cabeza de la época, Jesús está pasándose de sus obligaciones como rabino, ¿sí? Claro. Está yendo mucho más allá. Yo nunca me olvido de... Yo era chiquita, fue mi primer campamento, tenía 11 años. Y nos tocó hacer un sketch sobre un versículo que ahora no me acuerdo cuál es, y es el que Jesús le besa los pies a una mujer de mala vida, se le dice. La Biblia. Y a mí me tocó representar a la mujer de mala vida, y para mí eso fue súper chocante porque yo era chiquita y tenía... Ya a los 11 años tenías una mala vida, fíjate hasta qué punto... Tenía en la cabeza un montón de ideas que se me habían ido metiendo durante esos 11 años, en los que yo todavía no tenía mucha capacidad crítica como para decir, bueno, esto no y esto sí, como para seleccionar más o menos lo que me llegaba. Yo agarraba todo, y para mí representar a la mujer de mala vida era un horror. Claro. Era un horror. Ni aunque fuera que Jesús te iba a besar los pies. Y yo tenía vergüenza de tener que actuar de eso. Yo quería ser otra cosa, quería ser cualquier cosa menos eso. Y bueno, en ese entonces lo hice con vergüenza, con enojo, porque me había tocado ese papel. Y ahora lo pienso y digo, ¿qué? O sea, ¿qué me pasaba en la cabeza? Es algo... Pero interesante, pero pensar qué loco la carga de la representación, ¿no? Ese versículo de Gálatas me hace pensar mucho. ¿Cuál era el espíritu debajo de esta reforma que propuso el mensaje de Jesús en su contexto? Era un contexto donde las mujeres eran absolutamente secundarias. Era un contexto en el cual los esclavos ni siquiera eran seres humanos. No nos olvidemos que es la cultura greco-latina fundadora de nuestra cultura occidental, y en donde basamos mucho de nuestros monumentos, ¿no?, al pensamiento, pero que la mujer
tenía que ir 3 o 4 pasos atrás del hombre, ¿no? Entonces estamos hablando de ese contexto donde estás anclando esta reflexión. Claro, y en ese contexto decir una cosa como, si está Cristo, no hay varón ni mujer. Somos iguales. Es muy fuerte decir eso. Que después la iglesia también dialoga con el espíritu de la época y acerca de hasta dónde nos da la cabeza para pensar en esta lógica de, bueno, en este contexto las mujeres callan en la congregación, pero está la semilla de decir, en realidad, si entendemos bien el asunto, si estamos en Cristo, no hay varón ni mujer. Y les dice, ustedes, esclavos, está bien, obedezcan a sus amos y ustedes, amos, traten bien a sus esclavos, pero está la semilla puesta de decir, esto algún día va a germinar en William Wilberforce, por ejemplo, y en la liberación de los esclavos en la Inglaterra, ¿sí? Está la semilla puesta de que en un mundo donde Cristo existe, no puede haber esclavos. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Nosotros hemos hablado a lo largo de todo este ciclo de mucho del, del... Hemos mencionado mucho el término equívocos histórico-culturales, ¿no? Los equívocos para mí tienen que ver con recortes. Ya sabemos que los recortes son imposibles de no hacer. En algún momento hay recortes, pero algunos recortes son a lo mejor demasiado exagerados, o es demasiado tosco lo que no se está viendo, lo que se está dejando de afuera. Es muy loco o es muy interesante acceder, ¿no?, a lo que fue la época neotestamentaria, la vida comunal generado por el pensamiento del Nuevo Testamento, del cristianismo, a lo cual van a apuntar, rescatar los reformadores después, y razonar que, como ya la historia de la cultura ya lo ha dicho, porque esto no es nuevo, no lo estoy diciendo yo, la historia de la cultura ya lo ha mencionado, que el cristianismo y el pensamiento cristiano fue progre para su época, progresivo para la historia de la humanidad. En una humanidad donde cualquier, en realidad salías de viaje y cualquiera te mataba, ya lo mencionamos esto, el pensamiento cristiano rescató el valor de la vida intrínsecamente en sí, ¿no? En un contexto de época donde la mujer se callaba, donde la mujer no salía de la casa, o si salía a la vía pública, en toda la cultura grecolatina tenía que ir 3 o 4 pasos más atrás del varón, y ni hablar de rescatar citas, nosotros podemos citar lo que Platón dijo de la mujer, lo que Sócrates dijo. Bueno, en el cristianismo vos tenías que la mujer es coigual al hombre, la mujer puede ser diaconisa, lo cual es una coadministradora, y estamos hablando del siglo I. Entonces, solamente quedarse con que, el Nuevo Testamento dice la mujer calla en la congregación, es un recorte bastante. Se están dejando muchos grave. Elementos afuera. Y creo yo, y quizás esta es mi lectura, pero se creo que yo no fácilmente. Claro, se está cayendo en una interpretación simplista y que está dejando de lado la médula del asunto. Y creo que la médula del asunto tiene que ver con el concepto que hemos trabajado como lo que es gratuito, la gracia. ¿Sí? En un contexto donde existe la gracia, donde está Cristo, dice Pablo en Gálatas. Por lo tanto, no puede haber este tipo de diferencias que me ponen... Jerárquicas, claro. Si me ponen a mí por encima o que me ponen a mí por debajo. No, si existe Cristo, esto patea el tablero de nuestras relaciones de poder en algún punto. Y si hay algo, hay un otro diferente llamado Dios en el cual vos y yo nos relacionamos, bueno, nos relacionamos como iguales. Accedemos a eso como iguales. Me quedo pensando en cómo nos ayudan a pensar estos ejemplos de las reformadoras, de cómo dialogaron con el espíritu de su época, cuáles fueron sus aportes a la reforma y de qué manera nos pueden ayudar a seguir pensando hoy esta reforma que lleva por 500 años y que nunca se acaba y que en algún punto nunca se va a acabar. ¿De qué manera te parece, Alexia, que se pueden seguir pensando o trabajando en pos de estas claves o a partir de estas claves? Bueno, yo creo que es muy importante hablar de estas cosas, nombrar a estas mujeres que ahora ya no están, que murieron hace muchos años, pero que existieron, estuvieron. El día de mañana, las mujeres que estamos hoy, en un montón de años, también vamos a morir. Pero es importante que se deje de sacar a las mujeres de los procesos históricos y de los actuales también. Y bueno, en el marco de los 500 años de la Reforma, esta me parece que es una muy linda forma de entrar capaz en un debate
sobre eso, sobre por qué no reconocemos el rol de las mujeres, tanto antes como ahora, y ojalá que en el futuro. O inclusive, ¿no? Siempre como esta tensión de fondo, ¿por qué tener que hacer tanto ruido, ¿no? para el reconocimiento, ¿sí? ¿Por qué tener que hacer tanta fuerza? ¿Por qué siempre la sensación de tener que empujar un muro tan ancho, tan alto, tan pesado? Entonces, me parece interesante también leerlo desde ahí. ¿Sí? A lo mejor, y sigo pensando el paso y en voz alta, a lo mejor también en cuanto a cómo hacerse oír, creo que una forma de hacer valer todo lo ya ganado, ¿sí? es hablar en un tono más relajado, ¿no? como diciendo, esto ya lo tenemos, esto ya somos, ¿sí? de hecho, casi ni me hace falta que vos lo reconozcas, ¿no? como una estrategia discursiva, porque en realidad sí estamos peleando por el reconocimiento de, pero bajarle el decibel o quitar el fantasma del medio de que hay un muro tan grande que correr, porque en realidad lo venimos corriendo, ¿no? Hace mucho que se viene corriendo. Estoy pensando en como una estrategia discursiva, ¿no? una retórica de ya estamos acá. Pienso también en cuanto a eso, justo venía elaborando por ahí, en cuanto a las teorías del conflicto, acerca de para poder llegar a reconocimientos y a visibilidades de cosas, se trabaja desde el conflicto y que eso es muy necesario y no por nada el programa se llama Lutero y la Punk, ¿sí? Porque también está esa cuestión de que... La conflictividad está claro, inevitablemente. Inevitablemente hay conflicto. Pero creo que también la otra cara del conflicto es trabajar en pos de otras vueltas de encuentro, otros caminos de encuentro desde el conflicto, pero más allá del conflicto también. Porque también estando en las trincheras, y esta es una época de muchas trincheras culturales, es fácil no ver más allá del conflicto y estar totalmente comprometidos en la lógica de la lucha. Y estancando la cosa en un lugar. Claro. Y entonces, aunque la lucha es parte del proceso, cuando se convierte en el fin de todo el proceso, se termina perdiendo también hacia dónde estábamos yendo o qué es lo que queríamos conseguir con todo esto, y se termina cayendo también en una lógica reduccionista, invisibilizadora y que no aboga por un encuentro superador, por así decirlo. Y quizá esto que voy a decir, me han dicho que suena naif, pero no creo que sea así. Creo que esto que vos decías recién, trabajemos discursivamente para dar cuenta de que en realidad estamos yendo en esa dirección. Creo que mucho de lo que, por ejemplo, los varones tenemos para hacer en todo este proceso tiene que ver con bajar a actitudes vitales estas ideas. ¿Por dónde se trabaja con un espíritu feminista, lo podemos llamar, o que aboga por el lugar o el rol o el reconocimiento de las mujeres? En mi caso, tratando a mi esposa con un cariño, con un respeto, con dándole una entidad, ¿sí? Porque muchas veces, de vuelta, seguimos sumando en claves de discursos, en claves de grandes ideas a las que le damos platillos y bombos, pero en las micro relaciones de poder, ¿sí? en la microfísica del poder, siguen pasando un montón de invisibilizaciones, un montón de tapar la individualidad del otro, y creo que lo más difícil ciertamente no está en el discurso, sino que está en esas micro relaciones. Déjame ser agresivo, Lucas, bajándolo ya, ¿no? Creo que estás diciendo, creo que lo que yo he visto tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Yo he visto gente enarbolar grandemente los discursos, gente varones, ¿no? Los discursos feministas, y tratan muy mal a su pareja. En lo micro, ¿cómo lo llamo? Hogareño. Entonces, y otra cosa respecto de la conflictividad, ya que traías el concepto acá a la mesa. La conflictividad es inevitable, es parte de la pluralidad social. Las teorías del conflicto son necesarias, pero cierta exacerbación de la teoría del conflicto
hay que tomarla con análisis también, porque a la hegemonía le sirve mucho. Una banda. Conflicto. Hay, y si no, miremos la historia argentina de los últimos 15 años. Se están dejando de lado también muchas teorizaciones, muchas cosas apuntadas en los últimos 20 años de academia sobre que la beligerancia entorpece la racionalidad, sobre que el enojo acelera los procesos mentales y no te deja elegir y ver más opciones, sino rápidamente decantar en dicotomías. Y eso siempre es funcional a que la cosa se estanque en el lugar en el que ya está. Se tensione y se estanque. Entonces la conflictividad hay que verla con inteligencia, ¿sí? Porque también se está usando desde el lugar del poder la conflictividad para entorpecer los procesos superadores. Está bueno traer eso también al análisis. Estamos en Argentina y no puedo, ahora que decís eso, Javi, no puedo no pensar en la historia argentina de los últimos años y donde justamente esa lógica del conflicto, de que el enemigo es el otro, ha funcionado justamente no solo para mantener las cosas tal como están, y que para, como decía una canción muy famosa de hace como unos 20 años, y que el pobre cada vez siga más pobre y que el rico siga cada vez más rico, que era una canción brasilera, no solamente que no se cambia nada en profundidad, sino que por el contrario se pueden profundizar lógicas. En el sentido contrario de los que en justamente queremos. Justamente porque estamos haciendo esto porque tenemos que aniquilar al enemigo, ¿sí? Y cómo funciona desde una cuestión discursiva, lo hemos hablado varias veces entre nosotros, a partir de muchas veces palabras que activan cosas. ¿Sí? En el discurso argentino, de la política argentina, uno viene hablando y de pronto dice choripán y se prende una luz. Se prende una lamparita que hace que salten un montón de cosas, y en el momento en el que alguien me dijo choripán, yo dejé de escuchar. Y alguien viene hablando y alguien dice globo o dice amarillo, ¡pumba! Dejé de escuchar y se cortó todo tipo de diálogo. Y esa justamente es una estrategia de incomunicación. Y si bien la lógica del conflicto está presente y es necesaria justamente para estas luchas que se están buscando, también es una estrategia, como decís bien vos, Javi, de la hegemonía, para que tengamos la apariencia de conflicto, pero un conflicto que no nos está llevando a ningún lado necesariamente. Creo que da para seguir pensando en este tema y acerca de cómo en las situaciones actuales que el rol de la mujer está muy en el centro de los debates, que podamos tener no solamente este espíritu punk de buscar que las cosas cambien y que lo que está invisible se haga visible, lo que está olvidado se haga presente, sino que también de alguna manera podamos encontrar formas de subsanar ciertos superar conflictos y encontrarse desde la reconciliación, desde algunos trabajos superadores. No sé, Alex, si querés, nos fuimos un poco. El pensar en el rol de la mujer ha sido detonante por ahí, hemos traído todo esto de la conflictividad también. Bueno, me parece algo. Bueno, más allá de que capaz es otro tema, otra rama, me parece que está bastante conectado y está bueno que a partir de una charla sobre mujeres se termine hablando de política, porque está bien. Y sí. Porque la política no es de hombres, la política no es algo separado. Todo preso es político. Es algo que me parece que está muy bueno, vale la pena dar la posibilidad a que se haga. Bueno, estamos terminando este programa doble, me pregunto yo. Ni sé cuánto tiempo vamos. Creo que vamos por los 40 y algo. Estamos entonces cerrando este programa. Muchísimas gracias, Alexia, por acompañarnos. Gracias, muy interesante escuchar. Muy enriquecedor. Ahí la historización, entrar más al fango en sí, las manos en la masa de lo que fue en ese momento también para ellas, tener las manos en la masa, ¿no? De la reforma. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme el espacio para poder replicar lo que yo aprendí. Y bueno, me parece muy valioso que le den un lugar a este tipo de temas que en la actualidad son tan importantes. Así que bueno, buenísimo, les agradezco. Buenísimo. Por eso. Qué bueno que hayas estado. Lucas, Alexia, gente del otro lado, nos vamos despidiendo. No nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos. Adiós.